Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lid Juani Muñoz Muñoz. Soy de Matamoros, Tamaulipas, un rinconcito del mapa de la República Mexicana. ¿Qué vamos a hacer hoy? Iniciando nuestro año con este nuevo video y con nuestras mejores vibras para que a las pequeñas amigas emprendedoras que me siguen, grandes emprendedoras realmente, nos vaya súper bien este inicio de año. Vamos a empezar con un banner de San Valentín. Aquí está. Esperemos que te guste. Y pues no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Síguenos como Lid Juani Muñoz en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos dos cartulinas en color rojo y color cafecito, beige o crema o color piel para dar dos tonalidades a nuestro banner de San Valentín. Así como tenemos stickers en vinil que dice Feliz San Valentín, tijeras, una perforadora y un cúter con muy buen filo. Vamos a empezar a recortar lo que va a ser nuestro banner. Vamos a empezar con una cartulina y la vamos a doblar de la siguiente manera. Tenemos nuestra cartulina completita, la vamos a doblar así en dos, como si hiciéramos una gotita de agua, y simplemente vamos a alinear de ambos lados. Así, mira, de aquí se alinea, de aquí queda bien. Ya cuando te queda bien alineadita, ya no necesitas estar midiendo. Recortamos con nuestro muy buen cúter, con muy buen filo. Así. Volvemos a hacer lo mismo con esta. Hacemos lo que es la gotita de agua prácticamente. Bien alineadita. Y lo mismo, ponemos aquí nuestra mano. Y hacemos esto. Ya llevamos cuatro pedacitos y volvemos a hacer lo mismo con esto. Lo doblamos así y alineamos de esta manera. Así es, sin necesidad de estar midiendo. Recortamos y ahora dividimos estas dos partes para que no se nos haga tan brumoso. Y lo mismo de aquí. Ahorita con la siguiente cartulina te vamos a explicar cuántos cuadritos o cómo son los dobleces para que no batalles. Mira, agarramos y recortamos así. Vamos con otra. Ahora, para que veas cuántos dobleces son, es uno. Lo alineamos de aquí así. Son dos. Son tres. Y son cuatro dobleces los que hacemos. Mira. Ahorita te la voy a mostrar para que veas cómo queda. Y nos salen en total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 rectángulos. Ahora sí, vamos a recortar. Ahora sí. Vamos a contar nuestras letras. F, E, L, I, Feliz, S, A, M, B, A, L, E, M, T y Feliz San Valentín. Aquí está. Y ahora vamos a tomarlos. Vamos a tomar uno y lo vamos a marcar de aquí a la mitad, así de este lado. De aquí, mira. Y tomamos estos otros. Aquí está donde marcamos.
y vamos a hacer como una V. Aquí está. Y entonces vamos a hacer lo mismo. Marcamos a la mitad. Marcamos a la mitad. Y lo mismo. Si aquí nos queda un ladito feo, con la tijera podemos remediar esta situación para que no se vean los bordes y nos quede totalmente derechito. Ahora vamos a pegar las letras. Tenemos nuestro vinil ya previamente recortado con la máquina Cameo. Y si no tienes Cameo, puedes hacer con molde. Síguenos en nuestras redes sociales como Lid Juani Muñoz y ahí te podemos proporcionar en nuestro Facebook los moldes. Acá tenemos la I. Nuestras letras miden aproximadamente 10 centímetros por 4 centímetros de ancho. Y los cuadritos pues te salen de acuerdo al tamaño de la cartulina que estamos utilizando. En este caso una cartulina normalita, una cartulina común y corriente. Y pues de ahí nada más sacan las medidas a como te lo indicamos. Como que hacemos este recorte en esta. No pasa nada. Ahora sí, ya tenemos nuestro letrero de Feliz San Valentín. Ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestra perforadora? Vamos a perforar de esta manera. De aquí de las esquinitas. Que no te quede muy a la orilla porque si no se nos puede romper. Más o menos 1,5 centímetros y 1,5 centímetros de cada lado. Por si de repente se jale, no se nos vaya a romper. Listo.
vamos a cortar suficiente curling largo para que si lo vamos a vender o lo vamos a pegar, nuestro cliente no batalle. Empezamos por la Z al revés y lo insertamos aquí. Puedes poner por atrás también el curling, si no quieres que te estorben la letra, para que se vea completa. Y así vamos poniendo una por una hasta completar nuestro letrero. Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lid Juani Muñoz Muñoz. Soy de Matamoros, Tamaulipas, un rinconcito del mapa de la República Mexicana. ¿Qué vamos a hacer hoy? Iniciando nuestro año con este nuevo video y con nuestras mejores vibras para que a las pequeñas amigas emprendedoras que me siguen, grandes emprendedoras realmente, nos vaya súper bien este inicio de año. Vamos a empezar con un banner de San Valentín. Aquí está. Esperemos que te guste. Y pues no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Síguenos como Lid Juani Muñoz en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. ¿Listo? Estamos por concluir San Valentín, bueno, el letrero, porque en sí San Valentín apenas va a iniciar y vamos con todo para San Valentín. Lo vamos a pegar, ya si pueden observar, acá ya pegamos el de feliz y ahora vamos a pegar el de San Valentín. Vamos a... Y tomamos un pedacito de cinta de Urex y lo vamos a hacer aquí para que nos alcance. Y sirve para decorar salones, paredes, lo que tú quieras puedes decorar con nuestro letrero de San Valentín. Vamos. Y así quedó. Bueno, si te gusta este videito, no olvides darle like, compartir,